Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 Minutos, tu palabra dominical, un espacio que ha creado la Diócesis de Armenia en Colombia para acercarnos en 5 minutos a la palabra dominical. Este domingo es domingo sexto del tiempo ordinario. Y hoy la palabra está bellísima, sobre todo la segunda lectura que es del apóstol San Pablo a los Corintios. Habían hermanos en la iglesia de Corinto, como también hay hermanos hoy entre nosotros que niegan la resurrección de la carne. Si alguno, dice San Pablo, dice que los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Yo quiero que profundicemos en esa palabra tan corta, pero que tiene tanto sentido y tanto significado para nosotros. Tú y yo somos cristianos, creemos en la resurrección de la carne. Jesucristo resucitó, volvió del cementerio y por eso nosotros tenemos la certeza de que no reencarnamos, como piensan los budistas. Nosotros tenemos la certeza absoluta de que morir es con mucho lo mejor, de que la muerte es una ganancia y por eso llamamos a la hermana muerte, como lo decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís la llamaba la hermana muerte. Por eso, para nosotros, la muerte es una ganancia, la muerte es una bendición y por eso no le tenemos miedo a la muerte. Todo lo contrario, con la muerte nosotros conocemos y contemplamos a Cristo cara a cara. La muerte también es esa experiencia que vamos a tener de la misericordia de Dios, porque en la muerte Dios va a separar de ti y va a separar de mí todo lo malo que hay en nosotros. Y mira lo que dice la segunda lectura. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Por eso hoy es domingo, hoy estamos contentos. Hoy un muerto de 3 días ha vuelto del cementerio, ha resucitado. Y si Jesucristo está resucitado, Él tiene el poder hoy de darle sentido a tu vida. También tiene la capacidad ¿de qué? De resucitarte hoy, de tu amargura, de tu sinsentido. Había un filósofo ateo existencialista, Heidegger. Él decía que el hombre es un ser para la muerte. Nosotros cristianos decimos que no, que somos seres para la vida. Tú y yo estamos hechos de cielo, de vida eterna. En nosotros hay un germen de eternidad. Por eso tu vida y mi vida no termina en las 4 tablas de un ataúd, de un cenizario. Nosotros sabemos que con la muerte inauguramos una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Jesucristo en la cruz mató la muerte. Repito, Jesucristo en la cruz mató la muerte. En la cruz mató al Satán, al Señor de la muerte. Por eso nosotros vamos a resucitar. Y con la fe de la Iglesia decimos que creemos en la resurrección de la carne. ¿Cuál carne? Esta carne. Vamos a resucitar con este cuerpo. Pero tú y yo tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo bello, un cuerpo transfigurado. Ya no tendremos en la resurrección de la carne los achaques y la enfermedad del cuerpo. No tendremos un cuerpo envejecido. Termino como comencé. Les anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos. Un abrazo y un buen domingo para todos.